Hola, soy Rodolfo y estoy en el sur de Costa Rica, navegando por el majestuoso río Sierpe. Por esta fuente de vida, cargada de manglares y de fauna diversa, me dirijo a uno de los 4 sitios cacicales con esferas de piedra declarados en el 2014 por la UNESCO Patrimonio Mundial. Conozcamos Finca 6. El Diquís es un gran delta. Los ríos Sierpe y Térraba arrastran en su camino materiales naturales llamados sedimentos hasta su desembocadura en el mar, conformando una amplia llanura aluvial. Aquí la naturaleza se manifiesta exuberante, con miles de animales y plantas que me dan su particular bienvenida. La UNESCO declaró que los 4 sitios cacicales con esferas de piedra son de valor universal excepcional. Esto quiere decir que son importantes no solo para Costa Rica, sino para el mundo entero. Finca 6 recibe su nombre de las plantaciones bananeras que se extendieron a lo largo de esta zona. Fue la principal actividad económica durante el siglo XX hasta los años 80. Todavía se puede apreciar la arquitectura tradicional que dejó la compañía bananera. Sin embargo, la época que hoy más nos interesa conocer es la que Finca 6 vivió antes de la llegada de los españoles. Me refiero sobre todo al periodo en el que se hicieron las esferas entre los años 300 y 1500. Los sitios arqueológicos del Delta del Diquís son asentamientos humanos de la época precolombina. A su cargo, el gran jefe, el cacique, dominaba otros pueblos y comunidades. Por eso se llamaban cacicazgos. Todo eso lo vamos a ver aquí, en Finca 6. Empezamos con el museo, que ya Carlos me debe estar esperando. En el interior del museo, aprendo sobre el Delta del Diquís y su riqueza cultural y natural a través de los carteles explicativos. Y ya veo las primeras esferas. En los sitios arqueológicos se han encontrado objetos de cerámica, junto a elementos decorativos, herramientas de piedra y esculturas. La naturaleza era sagrada para las primeras poblaciones del Delta y plasmaron esa riqueza en su arte. En los animales apreciaban cualidades físicas, pero también significados mitológicos y otros valores, como el poder, la fertilidad o la vida más allá de la muerte. Otras piezas fueron utilizadas en rituales. Esta figura, llamada de espiga, está hecha con material de caliza. Se llama así por la pieza que incorpora en su base, llamada espiga, la cual facilita su colocación vertical. Carlos es educador del museo y me da más detalles sobre esta figura y otras piezas que aquí se exhiben. Carlos. Hola, Rodolfo. Qué impresionante esta figura. Contame un poquito de ella. Mira, Rodolfo, esta es una escultura de espiga y junto con las esferas de piedra son una de las esculturas típicas del sur de Costa Rica. ¿Y solo este tipo de figuras están junto a las esferas? Se han encontrado otro tipo de esculturas, pero las esculturas de espiga se han identificado asociadas a esferas de piedra. La mayoría son representaciones de este tipo, ¿verdad? De humanos, pero algunas tienen representaciones de animales o combinan las dos, felinos, serpientes, entre otras. Es fácil imaginarse cómo fue Finca 6 en aquella época,
gracias a una bonita maqueta. Se puede apreciar cómo fueron las casas principales y cómo se colocaron las esferas. Carlos, aquí tenemos objetos de cada uno de los sitios cacicales declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Contame un poquito qué es lo que hay aquí. Bueno, Rodolfo, aquí lo que vemos son algunos objetos que fueron hechos con piedra y algunos cerámicos, ¿verdad?, que fueron hechos con barro. ¿Y estos que son de barro, de dónde son y qué características tienen? Sí, bueno, estos son del sitio Finca 6 y como ves tienen decoraciones muy particulares, muy especiales. Estos están decorados con policromía. Policromía es muchos colores, ¿significa? Correcto, es el uso de muchos colores. ¿Y tiene algún otro elemento ese tipo de cerámica? Sí, si vos ves, tiene diseños lineales, geométricos. ¿Y estos otros de piedra son del mismo lugar? No, estos son del sitio Grijalva y son fragmentos de un metate que tenía forma de felino o de jaguar. ¿El metate qué es? El metate era un artefacto que se usaba para preparar y procesar alimentos. ¿Como moler maíz? Como moler maíz o algunos tubérculos. ¿Y aquellas otras que están allá? Estos de acá son de sitio Batambal y son un fragmento o dos fragmentos de una escultura de espiga más pequeñita, parecidos a la que vemos en la otra sala, y una esfera. ¿Y ese objeto oscuro es del mismo sitio? No, este es del sitio del silencio. Y es una herramienta que se usó para la elaboración de esferas. ¿Con eso hacían las esferas? Correcto. Tomaban el objeto y comenzaban a tallar la piedra hasta darle su forma circular y esférica. Aunque el Museo de Finca 6 no cuenta con piezas de oro, se han encontrado muchas de ellas en el Delta del Diquís, algunas de las cuales están expuestas en el Museo Nacional en San José y en otros centros de exhibición, como el Museo del Oro. Son joyas de gran belleza, usadas como adornos personales y representación de los mitos de las poblaciones precolombinas. Después de conocer el museo, me adentro en los senderos de Finca 6, en medio de la vegetación y de sonidos de aves que curiosean sobre mi presencia. Caminar por aquí es viajar al pasado de las comunidades indígenas. Por estos caminos discurrieron aquellos hombres y mujeres que contribuyeron tanto a forjar nuestra identidad. Ya estoy en el área de los montículos. Aquí podemos darnos una idea de cómo se veía esta aldea. Se cree que había casas cónicas en forma de ranchos que representaban la espiritualidad y la forma de ver el mundo de las sociedades cacicales. Las investigaciones arqueológicas han permitido demostrar que las casas fueron de gran tamaño. La más grande tuvo 30 metros de diámetro y se asentaba en un muro de 13 hileras de piedra cuidadosamente colocadas sin ningún tipo de argamasa o cemento. Se han encontrado esferas en varios puntos, algunas en lo que fue la rampa de entrada a las viviendas. Las investigaciones siguen en marcha para identificar otros significados y usos de estas piedras. Voy a conversar sobre ello con el experto Francisco Corrales. Hola, Francisco. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aprendiendo muchísimo sobre las esferas. ¿Sabemos qué significaban? Bueno, es difícil saberlo porque desafortunadamente no se mantuvieron leyendas o relatos o cuentos sobre ellas por parte de los grupos indígenas y los europeos cuando llegaron no las vieron y no hablaron sobre ellas. Y eso ha dado campo a que se propongan algunas ideas que son difíciles de realmente confirmar, como por ejemplo que representen la luna o que
son representaciones de huevos de tortuga o de araña o hasta de gotas de agua sobre la hoja del tiquisque, la malanga. Entonces es difícil, pero pensamos que una posibilidad puede ser que representaban las piedras redondeadas que arrastra el río Terra, que por la distancia que recorren y el choque entre sí se van redondeando, y que estos artesanos que eran muy hábiles con la piedra las imitaran y las fueran convirtiendo en el elemento distintivo de la comunidad, lo que los representaba a ellos, lo que los distinguía de otros grupos. Pero eso es lo que sabemos hasta el momento. ¿Y sabemos para qué las usaban? Eso sí lo sabemos mucho mejor gracias a las investigaciones arqueológicas que hemos realizado en los últimos años. Las hemos encontrado, por ejemplo, frente a las casas de las personas más importantes de la comunidad, que estaban sobre muros y sobre espacios elevados, y las rampas de acceso tenían en el inicio a ambos lados esferas, como ahora que se ponen leones frente a las casas importantes. También grupos de ellas en diferentes arreglos en la parte central de un asentamiento, tal vez relacionado con actividades públicas o con la observación del movimiento de los astros en algún momento. Eso todavía no lo sabemos. Y hemos encontrado esferas pequeñas junto con fragmentos de esculturas en espacios más cerrados, más circunscritos, que eran como de acceso solo a ciertas personas. Y eso nos da también una idea de los diferentes usos, o a veces en áreas alejadas del poblado. Entonces hemos visto que realmente se usaban en diferentes contextos dependiendo del momento o del grupo particular que las usó. Francisco, ¿y hacia dónde van las investigaciones? Bueno, nos hemos enfocado más en entender a la sociedad que las produjo en sus diferentes aspectos. Por ejemplo, cómo se ubicaban en el paisaje, qué comían, qué recursos que utilizaban del bosque, del manglar, del mar, la organización social, cómo era la relación entre ellos, el comercio o intercambio con otros grupos, y también aspectos artísticos o simbólicos en los cuales participan las esferas. Pues yo voy a seguir visitando el sitio. ¡Chao! Fantástico. Chao, hasta luego. Hasta el momento, el Museo Nacional ha registrado el hallazgo de más de 300 esferas procedentes de la zona sur de Costa Rica. Las hay de muchísimos tamaños, desde pequeñas, como bolas de tenis, hasta grandes, de más de 2.5 metros de diámetro. El peso también varía, desde muy poquitos kilos hasta cerca de 25 toneladas. Las esferas están hechas de varios tipos de roca, como el gabro o la granodiorita, que son materiales duros. También las hay de otros más blandos, como calizas y areniscas. Aquí, en Finca 6, se mantienen enterradas, porque es un lugar con muchos sedimentos que arrastran los ríos y con el paso de los años las fueron tapando. Pero en ocasiones, los arqueólogos las desentierran para realizar trabajos de restauración, y entonces podemos apreciar toda su belleza y esplendor. En Finca 6 también permanecen las estructuras por donde la compañía bananera acarreaba los racimos de fruta. Todavía los agricultores de las fincas cercanas utilizan este cablevía. Fue la compañía la que encontró las primeras esferas allá por los años 30, al preparar el terreno para las plantaciones. Muchas piedras entonces fueron maltratadas o llevadas a otros lugares, sin apreciar su verdadero valor cultural. Carlos, ¿dónde es que estamos? Estamos en el sector de esferas peregrinas, que son esferas que fueron sacadas de sus sitios originales en alguna época de la historia y que el Museo Nacional ha venido recuperando, y las volvimos a traer a su zona y las pusimos en este sitio acá para que los visitantes las disfruten. Claro, porque cuando descubrieron las esferas, se las llevaron a San José y a otros sitios y los pusieron en edificios públicos y en casas importantes, ¿cierto? Correcto. Y la idea del Museo Nacional es traerlas de vuelta, ¿verdad? Porque este es su lugar de origen, el Delta del Diquís, es su zona original. Y recordar, ¿verdad?, que las esferas son un símbolo nacional
y que acá los turistas las pueden disfrutar siempre, ¿verdad? Respetando esos objetos, no tocándolas, no subiéndose sobre ellas, teniendo un respeto, ¿verdad?, que se merece como objeto precolombino y como símbolo patrio de Costa Rica. ¿Qué bellas imágenes nos ofrece la naturaleza? ¿Qué secretos esconderán estas esferas que todavía Finca 6 conserva alineadas en su posición original en algunos puntos? Dos veces al año, el sol quiere unirse a ellas y su brillo emerge al final de esa línea que forman las piedras semienterradas. Me gusta pensar en aquellas culturas precolombinas que quizás vieron en las esferas una relación directa con los astros, cuyo movimiento observaban de día y de noche. Aquí, en Finca 6, me doy cuenta de que las esferas de piedra siguen guardando un equilibrio perfecto con la naturaleza y el cosmos.